Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles. Es lo que tratamos de hacer con la escucha de la palabra amorosa y profunda. Es escuchar la enseñanza de la palabra, la enseñanza de la Escritura. Del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, de los versículos 35 a 43. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba la gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, y lo siguió. Él seguía bendiciendo a Dios, y todo el pueblo, al ver esto, alababa también a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio nos habla de una realidad, y es que todos nosotros hemos gritado al Señor más de una vez: Señor, ten compasión de mí. Mira, Señor, que estoy enfermo, mira que estoy mal, mira que en mi casa, mira que esto, aquello. Señor, ayúdame, por favor. Y el Señor actúa. Hasta ahí estamos viviendo este evangelio. Pero resulta que la segunda parte es la que no vivimos. ¿Cómo termina el evangelio? Dice: él siguió al Señor, lo bendecía y lo alababa. Nos falta esa segunda parte: seguir al Señor, alabarlo, bendecirlo, pregonar su amor, pregonar que Él nos cuida, que Él nos va llevando de su mano. Por eso entonces, que vivamos plenamente el evangelio de hoy, que no dejemos de orar y suplicar, pero que también, una vez que vemos cómo el Señor nos cuida, pregonemos y lo alabemos por su amor. Nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.